¿Puede decirnos algo, señor comisario? No tengo que guardar ningún secreto, pregunten. ¿Cuántos son los policías heridos? 3. ¿De gravedad? Afortunadamente no. Dentro de unos días volverán al servicio. ¿Se trata de delincuentes internacionales? Sí, alguno de ellos. Pero la VIC está preparada para hacer frente a toda clase de delitos y a toda clase de delincuentes. Nadie queda sin castigo. Armas que se esgrimen contra la ley también se vuelven contra quienes las empuñan. Cierto. Resumiendo, amigos, es muy mal negocio dedicarse al crimen. Y díganos, ¿quiénes son los atracadores? Estos 4 individuos. 4 tipos muy diferentes. 4 tipos que, gobernados por una inteligencia superior, han dado el golpe más audaz que registran nuestros anales. Como es natural, un golpe así no se improvisa. No, ciertamente. Todo lo prepararon con mucho cuidado. Por eso puede decirse que todo empezó hace unas semanas en Roma, cuando Raúl Marini fue llamado por la policía para responder de una estafa por varios millones de liras. Buenos días, comisario. Pase, Marini. Tengo noticias para usted. El juez ha firmado la sentencia y yo le he llamado para entregársela. ¿Dónde la he puesto? Ah, sí. Aquí está. Tenga, siéntese y lea. Visto que no ha sido posible demostrar la responsabilidad de Raúl Marini, este tribunal... Sí, sobreseído. No ha lugar. Una sentencia justa, yo la esperaba. Yo no. Sigo convencido de su culpabilidad, Marini. Lástima que el juez no sea de la misma opinión, comisario. Los jueces tienen la mala costumbre de exigir pruebas. Y usted no ha podido probarme nada, ¿no es así, señor Mattoli? Vamos, reconozca que esta vez se ha equivocado conmigo. Yo no he estafado esos millones de liras. Está escrito aquí. Está usted libre y eso es todo. Sin embargo, quiero darle un consejo. Esta vez ha tenido suerte, pero no se confíe, Marini. Tarde o temprano caerá y entonces... ¿Nada más? Supongo que se marchará de Roma. ¿Es una orden? Es un deseo y una esperanza en beneficio de usted. Siendo así, me iré. Pensándolo bien, Roma me cansa. Sin embargo, todavía no sé dónde ir. ¿Usted qué me aconseja? ¿Francia o España? Buenos días. Adiós, comisario. De veras que siento mucho su fracaso, pero ¿qué le vamos a hacer? Son cosas de la vida. Hasta la vista.
Chao, Jaime. ¿Cómo ha ido eso? No han podido probarme nada. Ajá. Ha habido suerte. Era de esperar, ¿no? Bueno, Raúl, ¿y ahora has pensado lo que vas a hacer? Pues aún no. ¿Te irás? Depende. ¿Te gustaría ir a España? Tengo a la vista algo que quizá te interese, te he llamado por eso. ¿Qué es? ¿Lo tuyo de siempre? ¿Contrabando? Me han dicho que en Lisboa ganaste bastante. Ah, no me fue mal. Ahora es otra clase de negocio. ¿De qué se trata? Pues todavía no puedo decirte nada. Vas a ver al patrón y... ¿Patrón? Pero tenemos un patrón, hombre. Eso me gusta. ¿Quién es? Ni yo mismo lo sé. Paga muy bien. Es un tipo formidable y con talento. ¿Tú crees? Ya te convencerás. ¿Vamos a verle? Bien, pues vamos. Anda, vamos. Por conocerle no se pierde nada, ¿no? ¿A dónde vamos? A ver al patrón en su oficina. Ah, vaya un lujo con despacho y todo. Ajá. Oye, tú, que nos alejamos de Roma, ¿dónde está esa oficina? Ah, ten un poco de paciencia, hombre. Ahí lo tienes. Baja y siéntate al lado del chofer. Anda. Ve. Bienvenido, Marini. No, no vuelva la cabeza, sería peligroso. No se vuelva. Así es mejor. No me conoce y yo a usted sí. Le llevo esa ventaja. Sé cuánto hay que saber de Raúl Marini. Por eso he decidido tomarle a mi servicio. Contando conmigo, ¿no le parece? ¿Para qué? Le propongo un negocio. Un magnífico negocio. ¿Acepta? Pero antes me gustaría saber de qué se trata. Después, las condiciones las pongo yo, Marini. No lo lamentará. ¿Se decide? Muy bien, decidido. Cartier de París envía una colección de joyas a un colega madrileño de la Gran Vía. Me gustan esas baratijas y quiero apoderarme de ellas. ¿Y cómo? Las joyas viajan en avión. Imposible. La policía habrá montado una estrecha vigilancia. Sí, ya lo había pensado. Tendremos que esperar a que estén en manos del joyero. No le sirvo. No sé absolutamente nada de combinaciones ni de sistemas de alarma. ¿Y un atraco? ¿Un golpe de mano en el centro de Madrid? Facilísimo. No será más complicado que lo de Bogotá, por ejemplo. Y aquello fue un éxito completo, gracias a usted. Otro país, otras leyes, otras costumbres, y yo en cambio en Madrid solo... No lo hará solo. Contará con Jaime Silva y otros dos hombres. ¿Atracadores profesionales? No, la policía daría con ellos enseguida. Pero tendré que leccionarles. ¿Y qué? ¿No instruyó comandos durante la guerra? ¿Conformes? Ah, pagaré por este trabajo 3 millones. 1,5 millones para usted y el resto para sus compañeros. También me ocuparé de que salgan del país enseguida. En Madrid no quiero que llamen la atención. Nada de vivir en hoteles. Jaime conoce el nido que he preparado para ustedes. Comprendido. Pues hasta Madrid y buena suerte, Marini. Thank you.
Señor comisario, acaban de salir para Madrid. Cuidado. Perdone. Lo mío es el descuido, el tirón, el tope. Pero de eso que me propone estoy blanco. No seas modesto, Bonnie. ¿Ya no te acuerdas de Barcelona? Y de un tal... ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Pedro Bofill. Bueno, pero a ese Bofill... Solo lo conocemos tú y yo. Por mi parte no pienso que lo conozca el juez. Digo, a menos que... Usted gana, patrón. ¿Qué tengo que hacer? Ya te lo dije. Solo me falta añadir que hay 500.000 para ti. ¡Mi madre! Oiga, patrón, ¿y a cuenta de esas 500.000 no podía prestarme 20 duros? Dáselos. Y dale también las señas. Y ahora apéate, Bonnie. Y mucho cuidado con irte de la lengua. Cocina, patrón. Usted lo pase bien. Adiós. Adiós. Maldita sea. 500.000 y para empezar, el coche de San Fernando. No te fastidia. Has perdido. Toma. Vaya, está visto que esta noche no le daremos al naipe. ¿Por qué? ¿Porque haya perdido ahora esto? Anda, ve tirando tú, a ver si también ganas, porque te ha puesto otros 100 duros si quieres. Van. Camarera. Dígame, señor. Otra ronda para todos, guapa. Sí, señor. Disculpadme un momento. Tú, que aún no hemos terminado. No me marcho, vuelvo enseguida. Pero te toca a ti. Ve tirando tú, te doy esa ventaja. Y cuando vuelva, apuesto a que te doblo los tantos. Perdone que le haya separado de sus amigos. Es que quería preguntarle, ¿cuándo me va a pagar lo que me debe? De momento, si pudiera concederme una nueva prórroga, usted siempre fue un caballero. Y sigo siéndolo, pero las circunstancias me obligan. Daré esos pagarés a mi abogado y... Eso sería mi ruina, una catástrofe. No puede hacer eso conmigo. ¿Por qué no? A menos que hágame un pequeño servicio y cancelaré su deuda. No me gusta trabajar para usted. Entonces lo siento, sobre todo por su novia. ¿Lina? ¿Por qué la mezcla ya en esto? Una muchacha encantadora, sencilla, sensible, demasiado aturdida. ¿Ha pensado en esto, Montesinos? Un día sale a la calle, un automóvil mal conducido, de los muchos que hay, y... no quiero pensarlo. ¡Cállese! Bueno, en resumidas cuentas, ¿qué quiere usted de mí? Ya se lo dije, un pequeño servicio. ¿Y me promete que a Lina no le ocurrirá nada normal? ¡Qué disparate! Naturalmente que no, sobre todo si cumple usted como es debido. Está bien. Haré lo que quiera. ¡Vaya suerte! ¿Dónde te has metido? Hace 3 días que no te veo. Es que no he podido. Mis exámenes... Oye, Rico, seriales no. Hace 2 meses que no pisas la facultad. ¿Qué has estado haciendo? He encontrado un trabajo, ¿sabes? ¿Que tú vas a trabajar? Para poder salir de apuros y... ¿Apuros? Pues, claro, tú no lo sabes. Verás, tengo aún unas deudas, poca cosa, pero quiero pagarlas y... ¿Cuántas veces te he dicho que el póker te traería malas consecuencias? No ha sido el póker. Es que en mi país van mal las cosas. Mi viejo me redujo la mensualidad, gasté más de la cuenta y... ahora tengo que pagarlo, ¿comprendes? Bueno, cuéntame, ¿qué clase de trabajo es ese? Es un negocio. ¡Cuidado, Lina! ¡Este animal! Déjalo, Juan, si no ha sido nada. Lina, prométeme que te cuidarás mucho mientras yo esté fuera. ¿Cómo? ¿Te vas? ¿A tu país? No, un viaje corto, por España. Cosas del negocio, ¿comprendes? Todavía no me has dicho de qué se trata. Importación y exportación. Un compatriota, ¿sabes? Muy buen chico. Bueno, ¿y cuándo empiezas? Empiezo hoy. Por eso he querido verte, aprovechando que tenías un rato libre. Que se me está acabando. Pórtate bien, Juan. Procura causar buena impresión. Descuida, Lina. Tengo que irme. Adiós, Juan. No dejes de escribirme si estás mucho tiempo fuera. Sí.
Vaya éxito. Todavía no hemos puesto el anuncio y ya tenemos clientes. Anda, abre. El que llama es el cuarto. Perdone, ¿falta algún número? ¿Tiene usted uno? El cuatro. Adelante, amigo. Déjala, ya lo cogeré yo. Dígame. Sí, acaba de llegar. Sí. Sí. Ya, comprendido. Chao. Se interesa mucho por ti. Ha telefoneado para recomendarte. Bienvenido, yo soy Raúl, el número uno. ¿Y a esto los conoces? Jaime, Bonnie, Juan es el número cuatro. Hemos echado el completo. Póker. Repóker, porque el de arriba... De ese no se habla. Bien, ahora estamos todos. Un estudiante, un contrabandista. ¿Qué? ¿Te fastidia? No hay por qué, Jaime. Si debemos trabajar juntos, tenemos que conocernos a fondo. Completamente a fondo. ¿Y un rata? Gato. ¿Cómo? Que soy de Madrid, cateto. No formamos mal conjunto, ¿verdad, muchachos? Si la policía nos conoce, será por otra clase de asuntos. No se les ocurrirá nunca relacionarnos para nada con este. ¿Tienes antecedentes, chico? Y dale, pero qué manía de saber la vida y milagros de la gente. Callaos. Juan está recomendado del jefe o del patrón, como le llamáis vosotros. Muy bien. Y ahora que estamos todos, manos a la obra. Tenemos que trabajar mucho. ¿Trabajar? Sí, trabajar. ¿O es que te crees que te van a poner en la mano los brillantes dándote las gracias porque te los lleves? El golpe es muy difícil. Y os aseguro que más de un profesional del atraco lo abandonaría. ¿Y vosotros creéis que podréis hacerlo sin estar preparados? No. Hay que estudiar todos los detalles con mucho cuidado. Sin olvidar absolutamente nada. Para que nada falle. Y sobre todo, tenerlo en cuenta que no falléis vosotros. Que no falle el factor principal. El hombre. Arrea. Pero es que para vaciar una joyería, ¿hace falta hacer rompecabezas? Sí, señor. Bueno. Cuando yo os diga ahora, tenéis que encajar estos bloques cada uno en su sitio. ¿Comprendido? Sí. Es un buen ejercicio para controlar los reflejos. ¿Listos? Sí, sí, sí. Ahora. Se me ha ido cada reflejo por un lado. ¡Vamos, tío! ¡Vamos! Bravo. ¿Dónde aprendiste a saltar de ese modo? ¡Bah! En el metro, a las horas punta. ¿Dispuestos? Sí. Sí. A ver tú, Juan. Toros, elefante, pescador, caballista, gatos, gallinas, señorita... Fallaste una, tú. Toros, elefante, pescador, señorita, flores, marina, gatos... Tres fallos, Bonnie. Toros, elefante, señorita, paisaje, pescador, señorita, caballista, gatos, señorita... Oye, tú no has visto más que señoritas. Hombre, es que la del calendario no está nada mal. Y como es la única que tengo a mano... Quieto ahí. Puedes bajar, Jaime. Bonnie, ahora te toca a ti. La verdad.
Yo no veo que para limpiar una jodería haga falta tanto deporte. Bueno, nos ha fastidiado. Estas lámparas se encenderán o apagarán según se me antoje. Vaya. Si enciendo esta, levantáis el brazo derecho. Si enciendo esta de aquí, el izquierdo. Si la que apago es esta otra, entonces lo que tendréis que hacer es levantaros. Pero si es esta otra, os sentáis. Ahora que, si en cambio enciendo esta, os lleváis la mano derecha al oído izquierdo. Y si la que apago es esta, os lleváis la mano izquierda al oído derecho. ¿Entendido? Sí. Sí. No. ¿No? No, lo único que he cogido es que esto va a parecer una verbena. Pues está bien claro. ¿Vale? ¿Preparados? Atentos, uno, dos, tres. Bueno. ¿A dónde vas? ¿Cómo se ha quedado esa luz encendida? Creí que estaba abierto el paso. Tienes razón, descansemos un rato. Pero métete en la cabeza que esto no es ningún juego. Estos ejercicios os ponen en forma para que siempre reaccionéis rápidamente. ¿Qué haces, Bonnie? Que han tocado fajina, general. Y como no les des el rancho a la tropa, ya me dirás de qué van a servir tus clases. Ya era hora. ¿Qué hay de cena, cocinero? Menú variado. Los señores pueden elegir. No me cansaré de repetiros que un pequeño retraso de cualquiera pondría en peligro a todos nosotros. Por eso es necesario que entre los cuatro haya una perfecta sincronía. ¿Quién ha visto mi encendedor? ¿Es este? Pero oye, ¿dónde estaba? Rapidez en la acción. ¿No es lo que tú quieres? ¿Qué tío más grande eres, Bonnie? ¿Cómo lo hiciste? Secreto del sumario. Eres un as, desde luego. He de confesarte, Bonnie, que de lo bien que lo has hecho ni me di cuenta. Ahí está el detalle. Si se dan cuenta, no hay diversión. Fíjate con las ganas que viene hoy. Chico, que no te vas a llevar la bisutería rompiendo a pedras el escaparate. Chalao. Buena puntería tienes. Mira, Niquela. Jaime. Hombre, esto se presenta bien. Ya están aquí los antiaéreos. ¿Esto quiere decir que...? Son para amenazar. Solo para amenazar. No conviene que haya sangre. Se sale peor librado y además es feo. ¿Tú qué te creías? ¿Que te iban a dar las joyas por tu cara bonita? Arriba las palitas y venga las tumbas. Quieta, imbécil. El ABC, hombre. Bueno, esto ya está. Ahora poneos en fila. Toma tú, Jaime. No hay mierda que nos oigan, chicos. Vamos a cazar conejos. Prevenidos, iremos por orden. Un cargador para cada uno. Empezaré yo. ¿Y tú, Juan, no disparas? ¿O es que no lo has hecho nunca? Muy bien. Tira más de primera. Parece que el nene sabe manejar el juguete. Naturalmente. ¿No sabéis que Juan Montesinos ganó el campeonato de tiro interamericano el año...? ¿Qué año fue? No hay necesidad de explicar nada. Sé disparar y basta. Francamente, estoy contento. No creí que pudiéramos conseguirlo en tan poco tiempo. ¿Cuándo será el gran día? No lo sé. Cuando mande el patrón. Mañana le veré y... Dile que hemos terminado el curso y que estamos impacientes por pasar la reválida. ¿Qué os parece si hoy nos tomamos vacaciones y vamos por ahí a divertirnos un poco? Buena idea. El patrón recomendó que no nos dejásemos ver mucho. Hombre, no somos tan feos. Podemos ir a un sitio discreto donde no nos conozcan. Sí, un rato de distracción no nos vendría mal. Hasta luego. Sin separarnos. O todos o ninguno. ¿Es desconfianza? Es precaución. ¿Qué hay de malo en que Juan se vaya? Después puede venir a reunirse con nosotros. Naturalmente. ¿Dónde es la cita? ¿Qué os parece el Lido? Conforme, nos veremos allí.
se piensa mucho por su cuenta. A ver si va a dar el soplo y... No digas eso. Juan no es un chivato. Es un pipiolo. Precisamente por eso hay que tener más cuidado. No os preocupéis, esperadme en el lido que yo no perderé de vista al novato. Pues está sabio, ya no se le ve el pelo. Déjalo, yo me encargo, no se me escapará. Nos veremos luego. ¿Cansado? No. ¿Cuándo vuelves a salir de viaje? Mañana. Dime, Juan, ¿qué te ocurre? Te encuentro... ¿Cómo me encuentras? Qué sé yo, como si estuvieras preocupado. ¿Estás preocupado, Juan? ¿No quieres decirme por qué? Sí quiero, Lina. Pero, verás, me resulta difícil decírtelo. ¿Qué te pasa? Vaya, no podía faltar. ¿Pero qué es, Juan? ¿Qué ocurre? Nada importante. Oye, Lina, no puedo explicártelo ahora. Pero prométeme que... tú me quieres, ¿verdad? Pues claro, ¿qué cosas tienes? Entonces prométeme que pase lo que pase. Ocurra lo que ocurra, siempre creerás en mí y siempre confiarás en mí. Pero, Juan, ¿a qué viene todo esto? ¿Qué puede pasar? Buenas noches. Hola, Montesinos. Qué sorpresa, ¿eh? ¿Estorbo? De ninguna manera. El señor Marini, uno de mis jefes, mi novia. ¿Hola? Señorita. Qué coincidencia, ¿verdad? Iba camino de nuestra reunión y he entrado aquí a tomar una copa. Yo pensaba que ya estarías allí. Iba a marcharme enseguida. Ah, pero teníais una reunión de negocio. ¿Cómo no me lo habías dicho? Vete, Juan. No me gusta que por mi culpa llegues tarde. No quiero que tengan queja de él. No tenemos motivos. Por ahora. Cuando quieran. Está mal tu amiguita, ¿eh? Enhorabuena. No es mi amiguita, es mi novia. ¿Tú qué haces? ¿Es que no puedo dar un paso sin que me vigiles? No, naturalmente que no, bambino. Es que te figuras que la suerte de todos va a estar en tus manos. ¿Es que creéis que yo...? Tú tienes miedo. Sí, tienes miedo. Y por eso es necesario vigilarte. Es una cosa natural, ¿sabes? Le pasa a todos los novatos. Pero lo siento, amiguito. Ahora ya es tarde para arrepentirse. Yo no me arrepiento, pero si quisiera todavía soy libre de... No, te equivocas, bambino. Ya no lo eres, y lo que es peor... Tampoco ella. A ella déjala en paz. ¿Qué pretendes insinuar? Nada. ¿Qué puede pasarle a ella? Absolutamente nada, mientras te portes como debes. Despierta ya, Bimur, que la mañana tiene un cielo muy azul, cariño mío. Despierta ya, mi bien, que en tu ventana los rosales que planté han florecido. Buenas noches, señores. ¿Quieren una mesa? No, gracias. Muy bajito como en Grecia te diré, dulce amor mío. Ruiseñores empezaron a cantar y mi cariño no se quiere despertar de
despierta Gabriel, y muy bajito como en Grecia te diré, dulce amor mío, despierta pronto. Es una chavala, ¿eh? Y no vale el calendario. ¿Conocéis a estos bombones? Son Mónica y Chelito, nuestras novias. Saludad, chicas, vamos. Encantada. Hola, chicos. Hola, guapa. ¿Cómo estáis? Oye, ¿me sacas a bailar? Yo no bailo. ¿Por qué no bailas con él, que es tu novio? Va. ¿Bailas, Nini? Oye, déjalo estar. No sabes que está comprometido. ¿Tú te animas o eres también tan flojo como estos? No, mi vida, yo bailo contigo hasta que nos despojemos. ¡Ay, sí! ¡Qué gracioso! Ahora vuelvo, esperadme. Pues sí que nos estamos divirtiendo, ¿eh? ¿Quién es? Vaya, sigues tan excitable, ¿eh? Por lo que veo, no has cambiado nada, Norma. Ni tú tampoco, vete. No. Me quedo. ¿Pero qué has venido a hacer aquí? ¿No será que quieres devolverme mis joyas y mis ahorros, verdad? ¿Quién es tu nueva víctima? ¿La conozco? ¿Por qué no me entregas el cuestionario, querida? Así podré contestarte por orden. Pregunta número uno, número dos... Tercera, vete. De mí no te burlarás otra vez. Vete, Raúl, lo llamo. He venido a charlar y charlaremos. Será si yo quiero. Naturalmente, Norma, naturalmente. Pero tú quieres, ¿verdad que quieres? ¿O es que no te acuerdas? Desgraciadamente... Sí, me acuerdo. ¿Desgraciadamente? No. Afortunadamente es lo que quieres decir. Lo que es el destino. Mira, aquí en Madrid podemos reanudar lo de París. Una amistad que las circunstancias truncaron y... Las circunstancias no. Tú, Raúl, solo tú. Sí, yo, pero ya que estoy aquí puedo rectificar mi error. No me guardes rencor, Norma. Esta vez no vengo ni por tus joyas ni por tus ahorros. Te lo devolveré todo y te entregaré algo más como intereses. ¿En qué clase de líos andas metido? ¿Qué estás tramando? Seguramente nada bueno. ¿Por qué me tomas? Siempre he sido una persona decente, me dedico a los negocios. Esta vez se trata de un negocio formidable. Millones. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Millones? ¿De qué? Millones de besos, por ejemplo. ¿Cuál es? Esa. Lo que hay en el escaparate es solo una parte de la colección. Las joyas más valiosas nunca serán expuestas. Es natural, un solo brillante vale 7 millones. No está mal, pero se ha dado cuenta del lugar donde la joyería está situada y fíjese cuánta gente pasa por la acera y además junto a la parada del autobús. Un lugar ideal para no llamar la atención. Si todo se presentase en bandeja no me haría falta usted, Marini. De acuerdo. ¿Y qué me dice usted de esos? Supongo que están ahí a todas horas. Puede ser. No me preocupan ciertos detalles. Pues a mí sí. ¿Qué insinúa? ¿Va a volverse atrás? No, solo quiero que se haga cargo de las dificultades suplementarias. Creo que merecen un suplemento. No siga, Marini. No daré un céntimo más. Creo que pago bien. Yo corro muchos riesgos para deshacerme del género. Pero gana mucho más. Bueno, basta. Aténgase a nuestro trato. De todos modos, puedo hacerle una concesión. Solo me interesa la colección completa enviada desde París. En la tienda hay otras cosas. Coja lo que pueda y buen provecho. ¿Y cómo las vendo? No es tan fácil como usted cree. Eso es cosa suya, como lo es también el golpe. Cuando haya elegido el momento oportuno, avíseme. Eso sí. No admito fracasos, ¿entendido? Pero, bueno... Ni una palabra más, Marini. Apese. Chao. Ya os lo dije. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Está cerrada. Ya abrirán. ¿Tienes el crono, Juan? Aquí está. ¿Estás listo? Estoy listo. Son las 9:00. Se está marchando el camión de la basura. Ya llega el primer empleado. Vaya un día que ayer.
Gracias. Las 9:14. El dueño no puede tardar. Ahí está. No llega siempre tarde. ¿Cuánto tiempo, Juan? ¿Espaciado o total? Total. 28 minutos exactamente. ¿Os dais cuenta? Esta es la mejor hora. Esos idiotas están entretenidos en colocar las joyas en las vitrinas. Todos los días lo mismo, forzosamente la caja fuerte tiene que estar abierta. Ocupados en lo suyo, no se alarmarán cuando entremos y tan pronto como ellos quieran reaccionar, ya los tendremos apuntados por nuestras pistolas. Llegaremos a la caja antes de que puedan cerrarla y entonces... Será un juego de niños. Bien dicho. Ahora continuemos. Vamos. Dejaremos el coche aquí. Tú, Juan, cuenta los pasos que hay desde aquí a la puerta de la joyería. Tú, Bonnie, de la tienda a la parada del autobús. Y tú, Jaime, la distancia a la zapatería. Y echa una ojeada al terreno. Luego me harás un plano. ¿Algo en particular? Arréglatelas como puedas para levantar las manos. Quiero saber si se ven desde la calle. Buenos días. Buenos días, señor. Por favor, ¿querría mostrarme la pulsera de brillantes que hay en el escaparate? No faltaría más. Gracias. Aquí tiene, señor. ¿Su precio? 40.000 pesetas. Uf. Son brillantes de elevada calidad. Y tan elevada como que me lleva más de un metro. ¿Qué hay, general? ¿Cómo ha ido eso? Si levantan las manos, llamarán la atención de cualquiera que pase. Caramba, pues que se la metan en los bolsillos. ¿Y si alguno tiene armas? Toma, pues es verdad. La tienda tiene otra salida por esa otra calle. Vamos a verla. No deben usar mucho esta salida, por eso la abren más tarde. A pesar de lo cual hay que pensar en ella. Lo sé, ya pienso. Vamos, por hoy hemos terminado. ¿Coincide? En todo. Hoy como ayer y ayer como anteayer. Costumbres invariables. Bonnie, baja y ve a ver si abren la puerta de atrás a la misma hora de siempre. Y tú, Juan, irás a comprobar el movimiento de la tienda. A la orden. Sigue, tendrá que parar.
marcharse. Esto significará para nosotros una gran ventaja. Ahora veamos los demás. Bien, lo pasamos. Así pues tenemos que las 9 y 17 es la hora en que abren la joyería. 3 minutos después colocan las joyas en la vitrina. Para que todo funcione matemáticamente disponemos de 20 minutos justos. Porque si salimos a las 9:42 rodando a 80 encontraremos paso libre hasta el retiro. Todos los semáforos libres. Emplearemos un coche robado para así poder despistar a la policía. En el retiro cambiamos de coche y asunto liquidado. Y así, cuando la Big lo encuentre, hará ya mucho tiempo que nosotros estaremos de vuelta aquí. En nuestras posesiones. Y si te he visto, no me acuerdo. Tal día hizo un año. Ahora prestad mucha atención. Tú, Bonnie, te quedarás al volante del coche robado. Pero con el motor en marcha. Ajá. Tú, Jaime, te apearás el primero, doblarás la esquina y te irás a la puerta trasera. Si está abierta, entras. Y si no, te vuelves al coche y nos esperas allí. En este caso no te quedará tiempo de ayudarnos. Estaremos saliendo. En la joyería habremos entrado Juan y yo. Tú, Bonnie, a las 9:40 tocarás el claxon y abrirás las puertas. No te olvides de esto, que es muy importante, porque será saltar y salir arreando. ¿Alguna observación? ¿Qué va? Si está muy claro y es estupendo. Igualito que en Rififí. Chicos, la envidia que me tendrá los chorizos y similares. Espero que no te den ese gusto, porque de esto es mucho mejor que nadie sepa nada. ¿Estamos? A la orden, general. ¿Y los guardias del banco? ¿Te has olvidado de ellos? No me preocupan porque nuestro coche será uno de tantos. No se extrañarán de que esté allí parado ni nosotros les llamaremos la atención. Cuando se den cuenta del jaleo estaremos ya casi en el retiro. Toma, Raúl, aquí tienes el plano de la joyería. Déjame verlo. Aquí están los dos mostradores, las dos vitrinas. ¿Y la caja fuerte? De eso no estoy seguro. No sé si está aquí o aquí. Solo presté atención a la puerta de atrás. Y a la chica también, ¿no? En cuanto ves unas faldas te derrites. Oye, a ver si te crees que en unos minutos... Sí, este es un asunto de minutos y hay que saber aprovecharlos con la cabeza. ¡Oyes, con la cabeza! ¡Haber entrado tú! ¡Entonces para qué me sirves! ¡Chico, no pelear! Todo es cuestión de subsanar la deficiencia. Si queréis, vuelvo yo. No, yo me ocuparé de eso personalmente. De acuerdo, pero de momento te ocupas conmigo de hacer un café. ¿Qué has pensado mucho, general? Y hay que reponer las meninges. A mí me parece todo muy bien ideado, pero temo que luego recuerde nuestras caras. ¿Has pensado en eso? Tiene razón, Juan. Podríamos ponernos antifaces, como los ratas de hotel. Eso no. Pero podemos disfrazarnos. Sí. ¿Y de qué? Si usáramos unos uniformes que no sean de ninguna parte. Eso es sensato. Los uniformes dan idea de seriedad, de personas respetables. Y así la policía se armará una confusión tremenda. ¿No claro. te parece, Juan? Es el detalle que faltaba. Vamos, ya está bien, Bonnie. Deja de hacer al indio y explícale a este señor que no es esto lo que nosotros queremos. ¿Ah, no? ¿Pero qué es lo que tiene estos disfraces? ¿Están apolillados? ¿Se han pasado de moda? ¿Es que no te sienta bien? ¿Entonces? ¿Qué es esto, Paco? Lo que nosotros necesitamos es algo más discreto. ¡Discreto un carnaval! Pero oye, nene, ¿me vas a enseñar a mí cómo hay que ir a un baile de máscara? Pero si nosotros no vamos a... Calla, que yo sé a lo que vais. Y a lo que vais, tenéis que ser una máscara como los demás, Bonnie. Porque si quieres aliviarle del peso a la cartera a uno que va disfrazado de cosaco, verbigracia. Si vas así como yo, el tipo se mosquea. En cambio, si vas vestido de indio, de gran jefe toro sentado, te toma por un tipo que sabe divertirse a lo grande, te invita a una copa y hasta te da un abrazo. Con lo cual, digo yo, te facilita la operación. ¿Eh?
Bueno, venga, no me miréis así. Os enseñaré otro. Hay por aquí cosas mejores. Por ejemplo, este de trovador. Hombre, a ti te iría muy bien. Dipitado. ¿Y la mandolina qué? No la tengo, habría que buscarla. Escuche usted, nosotros queremos unos uniformes. Haber empezado por ahí. En uniforme tengo preciosidades. Tengo un surtido completo. Vamos a ver qué os parece esta casaca de almirante. Esa te la pones tú. Y luego te vas de pesca al estanque del Retiro. Chalao. Pero bueno. Estos nos pueden servir. ¿Qué opináis vosotros? Sí, son discretos. Pero hombre, es un muy apagado. Aquí falta un botón. No hay que preocuparse. Todo te arreglo. Aquí está el botón. ¿Y coserlo qué? Ahora verás. Ya está pegado y por medio un mecánico. ¿No se caerá? Esto más colocado está que el Real Madrid. Adiós, familia. Voy a localizar nuestra futura carroza. Ojo con lo que pillas. Un coche en el que podamos ir tranquilos y que el dueño no vaya a denunciarlo enseguida. Tendría gracia que nos cazaran antes de operar. Tendría gracia que fuerais a darme lecciones a mí y de esto. Anda, fantasma. Vamos, vamos. Más, más. Vale. Muchas gracias. De nada. Oiga, por favor, ¿falta mucho para que salga el de Barcelona? Unos minutos, señor. ¿Acaban de anunciar? ¿Regreso hoy mismo? No, creo que mañana. Dejo el coche donde siempre. ¿No habrá inconveniente? Ninguno, señor. Vaya tranquilo. Muchos hacen lo mismo. Hasta la vuelta. Buen viaje, señor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Los señores desean? Decide tú, querida. Me gustaría ver alguna joya que sea original, que sea bonita. Síganme, por favor. Siéntense. Tenemos algo verdaderamente maravilloso. Vean. ¿Qué le parece esto? Precioso. Molto carino. ¿Es una creación especial? Es muy bello. ¿Ti piace? No está mal. ¿Cuál es su precio? 200.000 pesetas. No es exagerado. Me lo quedo. Gracias. Podría reservármelo hasta mañana. He de ir al banco y como ya no es hora, supongo que no tendrá muchos compradores. Y aunque los tuviera, señor. Entonces hasta mañana. No me lo venda, ¿eh? Descuide, señor. Aquí lo encontrará. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Hasta cuándo? Hasta que ellos quieran. Ya ves, no tengo ni un momento libre. Bueno, adiós. No me olvides. Y suerte. Eso sobre todo. ¿Qué harás cuando esto termine? ¿Casarte con ella? Pues sí. Ojalá seáis felices. ¿Sabes? A mí me gustaría poder volver allá, a mi tierra. ¿Tienes algo pendiente? No. Salí por cuestiones políticas. Después tuve que vivir y... Ahora volvería. Sí, sería estupendo. Bueno, ¿para qué soñar? Quizá ya es tarde. ¿Tarde? Demasiado tarde. ¿Te espera alguien allí? Pues no... No lo sé. Ni quiero saberlo.
corre deprisa. Y mi uniforme. Naturalmente. Pero no tengas miedo. No habrá necesidad de usarlas. Toma. Date con eso. Toma, Juan. Venga, vamos. Son las 9. Adelante, muchachos. Son exactamente las 9:14. Eso se llama puntualidad. Son las 9:20. Llegó el momento. Buenos días, señores. ¿Qué desean? Quieto, no se muevan. No levanten las manos. A nadie le pasará nada. Llénala, rápido. Deprisa, amigo. Traiga esos collares, échelos. Dese prisa. El collar de brillantes. Usted, vaya echando también. ¡Guardia! 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 ¡Guardia!
no lo habíamos juntado. ¡Porca miseria! ¡Pásame, pásame, pásame como sea! Ha habido suerte. Y manitas. Te has portado bien, Bori, muy bien. Un lección en general. Don Manuel, desde que estoy a sus órdenes tengo ganas de que me deje intervenir en un caso. Sí, Ramírez. Pero en un lío bien gordo, algo que se ha sonado. Y me da la oportunidad de demostrarle lo que valgo. Lo sé, Ramírez. Es que usted la tiene tomada conmigo, don Manuel. No, Ramírez. A ver, solo me da trabajos de rutina, lo que sale. Es que a mí me gustaría. Aún es usted demasiado bisoño, compréndalo. Le falta experiencia. ¿Y cuándo voy a tenerla si usted solo se empeña en darme trabajos de rutina? Atiéndalo a ver quién es. ¿Diga? Espera un momento, por favor. Es el comisario general. Deme. Dígame. A sus órdenes, sí. Dígame. ¿Cuándo? Vaya. Sí, yo mismo me ocuparé. Ahora mismo salgo, sí. A sus órdenes. Ya está, Ramírez. ¿No quería usted un asunto importante? ¿Algo que valiese la pena? Véngase conmigo. Gracias, don Manuel. Caramba, don Manuel, qué suerte tenemos, ¿eh? ¿Usted cree? Ya veremos. ¿Qué es eso? Unas fotos sin oficio de la Interpol. ¿Urgente? No. Déjelas en mi mesa, luego les daré un vistazo. Ya están avisados fronteras y aeropuertos, don Manuel. Vamos, Juan, haz un esfuerzo. Sí, cuidado. Es solo cuestión de dos pasos más. Ven, apóyate en mí. Anda. Ya verás cómo es la gloria. Ahora cuidado el coche. Sí. Un esfuerzo más, Juan. Deja que le quite la guerrera. No, ¿no veis que no se le puede quitar? Pero no puede ir así. Tú, Bori, coge mi gabardina y pónsela, anda. Vamos, con cuidado, no te las tienes. Ah, sí. Aquí está. Si podéis cambiarle de pantalones para no llamar demasiado la atención. Bien. ¡Haz prisa! Repítalo, agente. Todo fue muy rápido, señor comisario. Apenas nos dio tiempo de cruzar la calle. El coche acababa de arrancar y no sé ni cómo pude tomarle la matrícula. ¿Tiene el número? Ahí está. Aquí está apuntado. Buen servicio. Gracias a usted tenemos la matrícula del coche. Y teniendo la matrícula del coche, es como si ya tuviésemos el coche. Vamos, como si ya les hubiésemos echado el guante. No tardarán en caer. Que todavía no han caído, Ramírez. CD-274. CD, cuerpo diplomático. Robado. ¿Robado? Sí, claro, sí, señor, robado. Ese coche no nos lleva a ninguna parte. Por si acaso nos lleva, Ramírez. Llame usted a la brigada y que salgan a buscarlo inmediatamente. Enseguida, don Manuel. ¿Qué pasa, Bonnie? ¿Por qué no bajáis de una vez? Que este no las pilla, debe estar desmayado. Lo que faltaba, déjame ver. ¡Juan! ¡Juan! ¡Despierta, imbécil! ¡Juan, estate quieto! Esto lo va a echar todo a perder. Calla, idiota. ¿Quieres formar un corro de gente a nuestro alrededor? No puede moverse. ¿Qué hacemos? Lo vamos a llevarlo entre Jaime y yo. ¿Cómo quieres llevarlo? ¿Arrastras para llamar más la atención? Entonces, ¿qué hacemos? Tener calma. Embardeándose no se consigue nada. Tal como está, no es cosa de cruzar la calle ni subir a la oficina. Sería delatarnos. Tendremos que esperar a la noche cuando haya menos gente en la plaza. ¿Y mientras a dónde vamos? Primero a una farmacia, a comprar algo para que no continúe desangrándose. Después ya veré lo que hacemos. Mira, allí no voy yo. No iré yo. Una caja de inyecciones y un frasco de mercromina. ¿Algún accidente? No, pero como he comprado una moto, quiero estar prevenido. Hombre, eso tiene gracia. 127,30. ¿Alguna cosa más? Pues, eso usted sabrá. ¿Qué más puedo llevar? ¿Algo para cortar la hemorragia? No es mala precaución. Tenga, como primera cura una inyección es suficiente. 160. Aquí tiene. Bien. Adiós. Adiós. Thank you.
De momento no sé el valor de lo robado, señor comisario. Hasta que no hagamos un inventario detallado. Solo la colección de brillantes blanco-azules vale 20 millones. ¡Arrea! ¿Tanto? Aproximadamente. Hay dos o tres que ellos solos valen... Y dígame, ¿es frecuente que tengan joyas de tanto valor? No. Esas llegaron hace 4 días. Las envió Cartier desde París. Tengo un cliente interesado en ellas. Y sin duda, ellos lo sabían, seguro. Claro, por eso el de las gafas de todo el escaparate solo pidió el collar. O sea, que venían buscándolo. Ajá. ¿Cómo ha dicho? ¿Había uno con gafas? Sí, señor. Sí. Negras, telas de sol. ¿Y los demás? ¿No se tapaban la cara con nada? No, él era el único. Eso es que tendría miedo de que le conocieran. Vamos, supongo yo. Y está bien supuesto, Ramírez. No les habíamos visto nunca. ¿Te verás? ¿Están seguros? Si solo uno las llevaba, es que temía que pudieran reconocerle. No lo comprendo, yo era la primera vez que los veía. Yo también. Oiga, señor comisario, ese tipo, el de las gafas, cuando vio herido a su compañero, dijo algo así como... ¡Porquería! No, ahora me acuerdo, ¡porca miseria! Ah, sí, ¿qué quiere decir? No es apto para señoritas. No hay huellas, don Manuel. Pues eso sí que es raro, no llevaban guantes. Ya no los usan los que saben que existe un producto que cubre los dedos con un barniz para no dejar huellas. ¿Algo más? Que esta es la bala que hirió al señor. Envíela al departamento. No podrán escapar, ¿verdad, señor comisario? De ninguna manera. Para eso estamos aquí nosotros. Ya lo oye usted. Vamos, Ramírez. Estamos listos. Si por culpa de ese no acaba todo en catástrofe... ¡Oye tú, no seas cenizo! Y cuando el patrón vea que no estamos en la oficina, ¿qué? ¿Pensará que nos hemos ido? No pensará nada. Tiene el sentido común suficiente como para no pensar en tonterías. Paciencia, viejo. Hay que tener aguante. Si perdemos los nervios, lo echaremos todo a rodar. ¿Entendido? ¿Alguna novedad, señores? Ninguna, señor comisario. El guarda no ha visto nada. Le llamó la atención el coche abandonado y avisó. Me lo suponía. ¿Es este su coche? Sí, señor comisario. Siempre que salgo de viaje lo dejo allí. Nunca ha pasado nada. Bueno, lo importante es que lo identifique. Don Manuel. ¿Qué hay? Vea esto, ¿no parece sangre? Y lo es. Señor comisario, este pañuelo también está empapado. ¿Dónde lo encontró? Ahí, tras esas matas. Guárdelo. Ramírez, hay que prevenir enseguida a jefatura. El atracador herido no lleva un rasguño, sino un buen agujero. Como tarde o temprano harán algo por curarle, habrá que avisar a médicos, clínicas, farmacias, dispensarios... No se puede pasar. Déjelas, guarda, yo hablaré con ellas. Qué bonito perro. ¿Cómo se llama? Dólar. Hola, Dólar. Qué guapo eres. ¿Y cuál es tu nombre? Isabel. Isabel. Es muy bonito también. ¿Qué venías buscando por aquí? Porque tú me pareces un poquito curioso. No, es que creí que habían vuelto los del coche. ¿De qué coche? ¿De ese? No, los del otro. ¿De qué otro? ¿Solo hay ese coche? Claro que sí que había otro. ¿Tú lo viste? Cuando se iba, una furgoneta con unos hombres dentro. ¿Unos hombres? ¿Cuántos eran? No pude verlos. Estaba jugando con Dólar. Solo vi el coche cuando se iba. Era muy bonito, con una placa encarnada. ¿Viste los números? Y las letras, pero las llevaba no como ese delante del número, sino en medio. Eran 2 T's y 1 X. ¡Ramírez! ¡Ramírez! ¿Qué está usted haciendo ahí? ¿Qué mira con tanta atención? Fíjese. ¿Y qué? Que esto puede significar mucho. Esto es de un uniforme. ¿Pero de qué uniforme? Fíjese en las letras. Interesante, ¿verdad? Ahora solo falta encontrar una guerrera que le falte un botón y... ¿Es que no sirve esta pista, don Manuel? Yo no digo tanto, Ramírez. Yo solo creo que es una pista difícil de seguir. Pero si quiere encargarse de eso, le cedo el botón. Gracias, don Manuel. Es muy fácil, no tiene más que visitar todos los comercios relacionados con uniformes a ver quién ha podido venderlo. Sí, señor. No dejaré de ver ni uno solo. Pero serán muchos, ¿verdad? Sí, me temo que sí. No importa, yo daré con ese uniforme, ya lo ve usted. Señor comisario. ¿Qué hay, Poncela? Fíjese, aceite. La tierra está impregnada. Sí, y el coche que lo perdía estuvo bastante tiempo estacionado aquí. ¿Qué estás mirando ahí? El coche, que pierde aceite. Ni preocuparse, para lo que vamos a necesitarle... Nosotros no, pero yo... Tú tampoco. El patrón nos dará los pasajes del avión. Yo me voy en coche, en pocas horas estaré en la frontera y una vez allí... Mucho menos aún tardarás en avión. Es más rápido y más seguro. ¿Y las joyas, habéis pensado en ellas? Ah, ¿para qué? Ya se ocupará el patrón. No, las otras, las que nos corresponden en el reparto, habrá que sacarlas, ¿no? ¿Y qué? En cada frontera, en cada aeropuerto habrá una lista completa de todas ellas. Ah,
¿También de la morralla? Naturalmente, ¿tú qué creías? Todos los aviones serán vigilados. Registrarán a todos los pasajeros, incluso a aquellos que no sean sospechosos. A mí ya pueden registrarme. En mi coche tengo un departamento camuflado, de cuando iba a Portugal por mis cosas. Por eso yo me voy en coche. Por eso tengo que repasar la bomba de aceite. ¿Comprendes? Por mí, haz lo que te dé la gana. Me has convencido, chico. Admites un pasajero. No admito a nadie, cada cual que se las apañe como pueda. Atención, equipos. Se trata de un coche con matrícula TT cuyo motor pierde aceite. Atención, equipos. Prevengan a todos los sanatorios, clínicas, dispensarios, farmacias, médicos, casas de socorro, etcétera, etcétera. Se supone que el herido necesitará una cura urgente. Observen la máxima discreción para que los atracadores no sospechen nada y también para no alarmar al público. En la oficina no hay nadie. Bien, vámonos. ¿Qué traerás tú ahí? Lo que he podido. A ver si te crees que he ido al Palace. ¿Y el tabaco? Aquí tienes, Chesterfield. Estos son celtas, imbécil. Porque están traducidos. O el señor quiere habanos, ¿eh? Creo que Juan está mejor. No te hagas ilusiones. Tú siempre tan animado. Mientras que no le saquen la bala. Oye, la novia de Juan es enfermera. ¿Y qué hay con eso? Que yo sé dónde encontrarla y podríamos... No. ¿Por qué no? Porque puede complicarlo todo. En cuanto sospeche algo, llame al 091. Sí, señor, sí. Sigamos, conductor. Recuerde, tiene una pérdida de aceite y matrícula francesa TT. No se me pasará por alto, descuide. Gracias, adiós. Adiós. La herida es de bala, calibre 7.65. Adiós, doctor. Adiós, le avisaremos enseguida. Vamos. Porca miseria. Porca miseria. Uy, perdón. Ya sabía yo que se me olvidaba algo. Porca miseria es una expresión típicamente italiana, ¿comprenden? Entonces, ¿usted cree que...? Que ese por lo menos puede ser italiano. Ya saben, en momentos de alegría o de indignación, suele salir la madre patria. Bueno, pero ¿cómo podríamos...? Claro. Me temo que ese detalle no nos va a servir de mucho. La de italianos que habrá en Madrid. Solamente cesados en la dirección habrá... unas 5.000 fichas. Podríamos mirar ese fichero, quizás. ¿Se atreverían? ¿Por qué no? Ya le hemos dicho que estamos a su disposición para todo. Me temo que va a llevar mucho tiempo repasar 5.000 Bueno, fichas. Sí, ¿qué? Está bien. Es lo mismo que buscar la clásica aguja en un pajar. Pero a lo mejor, quién sabe. Acompáñenme. Pueden venir muchos clientes por una cosa así. No importa, de todos modos usted avisa. Buenas noches. Adiós, señor. A descansar y que se os pase pronto. Vaya cogorta. ¿Qué? Nada, ¿verdad? No, nada, nada. Ya les dije que era muy pesado. No se preocupe, señor comisario. Usted debe marcharse. Lleva aquí varias horas. Está herido y le conviene descansar. Si lo mío no es nada, si no tiene importancia. Insisto. Pero... debe irse a su casa. Es una orden. Como quiera. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Y mucha suerte. Buenas noches. Hombre, Ramírez. Buenas noches, don Manuel. ¿De dónde sale? ¿Encontró ya los uniformes? No, señor. Ha revuelto Roma con Santiago y nada. El botón. Ah, sí, el botón. De una antigua guerrera del cuerpo de alabarderos. Tiene las iniciales, CA. Ya las había visto la primera vez que me lo enseñó. ¿Cómo? ¿Usted sabía todo eso? Hombre, claro. Podía habérmelo dicho, con lo que me ha costado descubrirlo. Figúrese, y a mí, cerca de 30 años de servicio. Vamos, vamos, Ramírez, no se desanime. Así es como se adquiere experiencia y veteranía. Sí, señor, sí, sueño. ¿Está cansado? Estoy hecho polvo. Bueno, pues ahora cuando despidamos al señor, iremos a mi despacho a dar un repaso al actuado. ¿Pero cómo? ¿No nos vamos a dormir? No, hombre, no. Con lo que todavía nos queda por hacer. Usted manda, don Manuel. ¡Ay,
verdad, madre. Yo solo he visto una cosa así en el cine. Alí Babá y los 40 ladrones. Pues ya ves, aquí no han hecho falta 40 para pillar todo esto. Esto es del patrón. Y estas chucherías para nosotros. Quieta las manos. El reparto lo hago yo. Oye, el patrón no llama y ya son las 2:30. A ver si nos va de negra si no viene. ¿Crees que con este regalito puede olvidarse de nosotros? ¿Entonces? No habrá podido telefonear o seguramente estará esperando una ocasión más favorable. Puede. Dígame. Ah, hola, patrón. Estábamos esperando que llamase. Por eso precisamente no vinimos hasta que fue de noche. Sí. Muy bien, conforme. Hasta luego, patrón. Todavía tardará un poco en venir aquí. Debe arreglar algunas cosas antes de reunirse con nosotros. ¿Y ese? ¿Cómo va? Peor. Hemos de hacer algo, si no... Sigo creyendo que lo mejor es traer a la chica. Y yo sigo creyendo que si la traemos acabará por complicarlo todo. Aparte de que... no sé lo que dirá el patrón si la encuentra aquí. No tiene por qué verla. Pero, Raúl, ¿no te das cuenta? Tendremos que salir corriendo y Juan no está para muchos trotes. La chica es enfermera y sabe lo que hay que hacer. No podemos dejarle tirar como si fuera un perro. Y si le dejamos es como si no nos fuéramos. La policía le pillaría a él y por él a nosotros. De acuerdo, pero no podemos exponernos a que se vuelva histérica y corra a dar el soplo a la policía. No la dejaremos sola ni un momento. Por lo demás, no tiene por qué salir de aquí. Date prisa y procura estar de vuelta antes de que llegue el patrón. ¿Lista? Sí, he tenido que pedir permiso con una excusa. Vamos. Y bueno, explíqueme, ¿qué le pasa a Juan? ¿Está herido? Nada de particular. ¿Ha sido un accidente? Un encontronazo, pero no estará tranquilo hasta que la vea. Quiere llenarme el depósito, por favor. Sí, señor. ¿Cómo no ha venido él mismo? ¿Es que no puede andar? Claro que puede. Lo que pasa es que, como yo tenía que salir a echar gasolina... 180 pesetas, señor. ¿Quiere mirar, por favor, la bomba de aceite que me parece que pierde? Sí, señor. Voy a ver si se lo arreglo. Cuestión de un par de toques. Pues déselos. Un minuto que voy por las herramientas. Bien. Policía al habla, dígame. Policía al habla, dígame. Páseme esa comunicación. Comisario Herrera al habla, dígame. Señor comisario, creo que está aquí el coche TTX que me han dicho sus inspectores. ¿Está absolutamente seguro de que coinciden las características? Sí, señor. Una furgoneta azul con matrícula encarnada. 7416 TTX45. Sí, señor, sí, pierde aceite. Reténgalos ahí con cualquier pretexto. Enseguida le mando un coche patrulla. Y atención, amigo, sin duda está armado. En ese caso, vengan cuanto antes. Pero no quería arreglar la bomba de aceite. Lo he pensado mejor. Hay tiempo. Y como Juan estará inquieto. Ya está, don Manuel, advertido a la brigada. Ahora mismo sale un coche patrulla. Está bien, volvamos a lo nuestro. Sí, no me mire así. Hizo usted mal, Ramírez. Cualquier indicio puede valer. Y por lo que me dice ese Paco, el ropavejero, estaba asustado. Es que yo supuse que... Mal supuesto, Ramírez. Ni usted, ni yo, ni ningún policía somos el coco. Y si estaba asustado sería por algo. Es posible que no tenga nada que ver con este asunto. Pero, por si acaso, vámonos a hablar con ese pájaro. Cuando quiera, don Manuel. ¿Qué ha ocurrido, Juan? Lina, tú, ¿qué haces aquí? Pero, Juan... ¿Por qué habéis hecho esto? Yo no os lo he pedido. No debisteis avisarla. Yo no quería, no quería. No te pongas así, Juan. Compréndelo. Necesitas quien te cuide. Ahora te pondrás bien. El amor hace milagros. ¿Por qué la habéis traído? ¿Por qué la habéis mezclado en todo esto? Ella debía quedarse al margen. Déjame ver lo que tienes. No te pongas nervioso, cálmate. Con nervios solo conseguirás ponerte peor. Por favor, déjennos solos. Jaime.
Cierra la puerta. ¡Ciérrala ya! ¿Qué pasa? No lo sé. No sé si es algo importante o es solo una aprensión mía, pero yo... ¿Pero qué? Verás, se me ocurrió echar gasolina y le dije al tipo que mirase la bomba del aceite. Y el tipo me dijo que esperase. ¿Y qué? ¡Vamos, desembucha! Me pareció que iba al teléfono a llamar. ¿A llamar a quién? Toma, ¿quién va a ser a la poli? Bah, tonterías. Sin esa maldita complicación de Juan, ya estaría yo en la frontera. Sí que le hemos agarrado de merengue por el incordio del pollo. ¡Callad de una vez! Dejaos ya de decir estupideces y pensad con la cabeza. El único coche que busca la policía es el del diplomático. El del atraco, pero no el tuyo, Jaime. El tuyo ni siquiera lo conocen. No saben que existe, como tampoco saben que existes tú, Jaime. ¿No os dais cuenta, estúpidos? No hemos dejado ni una sola pista, cretinos. Entonces, ¿a qué fue ese tipo al teléfono? Yo qué sé. A cualquier cosa. Puede que le llamaran para algo. ¿O es que te crees que se te da en la cara lo que has hecho, eh? Dime. Y ahora ya lo sabes todo. Ya estás enterada de todo, Lina. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Sí, no podré escapar. No saldré de esta. Y la verdad es que tampoco sé si quiero escapar. A veces pienso... No te desesperes más, Juan. Son muchas las cosas que pienso. Sobre todo, ¿sabes el qué, Lina? Pues que gracias a esta herida he podido comprender que... Pero tampoco esto arregla nada. De todas maneras darán conmigo. ¿Y qué puedo ganar con el arrepentimiento? Ya ganas algo, Juan. Ganas tu arrepentimiento. Has hecho una locura, una gran locura. Pero aún tienes remedio. No pierdas la fe. Confiesa de una vez. ¿A quién vendiste o alquilaste esas ropas? ¿Y qué? ¿Ese es un delito? Bueno, suponiendo que... ¿Por qué no deja las suposiciones para el juicio? ¿Qué juicio? Al que tendrás que ir como cómplice y encubridor del atraco. Sí, porque como tú has contribuido... ¿Pero yo qué voy a contribuir, hombre? ¿Yo qué voy a contribuir? Si yo no pago ni la contribución. También eso lo sabíamos. También eso nos lo había dicho uno de ellos que por lo visto te conoce muy bien. ¡El Boni! El Boni es un embustero, un chorizo, un pillo y un sinvergüenza. ¡Vale, valiera callar, porque como yo hablé! De manera que el Boni... Pues sí, señor. El Boni. Vino a alquilar unos disfraces con otros tres que no sé quiénes son. ¿No sabes o no quieres saber? No lo sé, no los conocía. Nunca han estado aquí. Parecían unos señores y por eso... ¿Por eso qué? Hombre, pues que pensé que lo del baile de disfraces podía ser verdad. Como el Boni va a tantos sitios distinguidos. Hombre, Ramírez, no seas ingenuo. Anda, Paco, avíate y ese al cierre que nos vamos a la dirección. Madre mía. Vamos, y estad atentos. El golpe ha sido un éxito completo. La policía está desorientada. ¿Y ahora dónde están esos objetos? ¿Y el dinero? Aquí lo traigo. Mira, nuevecitos. Acabo de salir de la Casa de la Moneda. Sopla, vaya caja fuerte, patrón. Atención H-20, control para Z-40. Póngame con el comisario Herrera. Dígame. Señor comisario, aquí en la Plaza de España hemos descubierto el coche con la matrícula mencionada. Quédense ahí, ¿de acuerdo? Aquí tiene, don Manuel. Ah, con que este es el famoso Boni. Es extraño que un descuidero esté mezclado en este atraco. No, no encaja en este asunto. Ah, Ramírez, tome, lléveselo al inspector Serrano para que se ocupe de eso. Yo no tengo tiempo ahora. ¿Eh? Oiga, don Manuel, ¿se ha fijado? Este tipo es italiano. ¿No tendrá algo que ver? Hombre, ¿pero es que va a querer complicar a todos los italianos, Ramírez? No, desde luego que no, pero es que este... ¿Ha leído usted la comunicación? Estafa en el Ente Nacional de la Industria por valor D, detenido por la cuestura, sobreseído por el juez por falta de pruebas. Este hombre no es un atracador. Desde luego que no. Pero tampoco lo es el Boni. ¿Un bolsillero qué? ¿Qué pinta en el asunto? Y sin embargo está metido hasta el cuello. No está mal esa deducción, Ramírez. No está mal. Los pasajes para el avión. Uno para cada uno, como prometí.
Oiga, si se retrasa un poco ya no nos valen. Hace 7 días que saqué esos billetes. Ayer pudisteis tenerlos, el retraso no ha sido por mí. Hay que apurarse, amigos. Yo salgo 1 hora antes que vosotros y no me apuro. Sobra tiempo, Bonnie. Por si acaso, hay que salir arreando. Yo me la aspiro. El tuyo, Jaime. No lo necesito, me voy en mi coche. ¿Razones? Particulares. Allá tú. Sin embargo, te equivocas. El avión es lo más seguro. Por eso lo tomo yo. Bueno, aquí está también el de Juan. No creo que le resulte fácil usarlo. Eso pienso yo. Es una lástima, pero... ¿qué le vamos a hacer? Adiós, patrón. Y ya sabe, si alguna vez nos necesita, cuente con nosotros. Adiós, señores. Adiós. Un momento. Ah, guarda eso. Y usted también, Marini. Este es un asunto particular entre Montesinos y yo. Sí. Un asunto privado entre nosotros dos. ¿Y mis pagarés, patrón? ¿Dónde están mis pagarés? Me había olvidado de ellos, como no le vi aquí. Quería aprovecharse de mi ausencia, fingir un olvido y marcharse con mis pagarés. ¿Es así? ¿Por qué? ¿Es que quiere seguir obligándome a jugar su sucio juego? No se altere, Montesinos. ¿Qué falta me hace usted ya? ¿No comprende que nos separamos definitivamente? No hable tanto. Deme los recibos y enseguida. Ahora mismo. ¡Quieto! Si no me deja sacarlos, ¿cómo se los voy a dar? No saque la pistola. No saque la pistola. Qué chiquillada. No llevo pistola, Montesinos. Y no me faltan armas que me defiendan, ya lo ve. Porque tampoco las necesitaría si quisiera castigar su atrevimiento. Un atrevimiento que disculpo, Montesinos. Es natural. Está herido y no sabe lo que hace. Un momento, señorita. Tome, los pagarés. Déselos cuando se recobre. Ah, y dígale a mi chofer que traiga de la farmacia cuanto necesite. Gracias, pero... Nada, nada. Pida usted todo lo que le haga falta. De manera que este no entró. No. A este individuo no le vimos, ¿verdad? No, desde luego que no. Está bien. Veamos ahora a este. No, tampoco. Yo no estoy muy seguro. ¿Y usted, señorita? ¿Lo recuerda? A ver. Sí, es él. Es él. Examínela con tranquilidad. No se deje guiar por una corazonada. No es una corazonada. Al tipo de las gafas me pareció haberlo visto antes. Ahora estoy completamente segura. ¿No te acuerdas de uno que vino a la tienda el día anterior con una señora que tenía una pinta de artista o algo así? Preguntaron por un broche. Dijeron que volvería. Entonces era él, porque volvió. Digo, si volvió. Ramírez. No tengo la menor duda. Las gafas me hacían dudar, pero no. Es él, el que disparó. ¿Y ustedes lo recuerdan? O sea, vagamente. Ahora que recuerdo, sí. Sobre todo ella. Era una... Una mujer de bandera, ¿no? Hombre, Ramírez. Perdone, don Manuel, ¿era por ayudarle? Decía usted que era un artista. ¿Qué clase de artista? Pues, por la manera como miró el broche, una de las de cabaret. A esas les gustan mucho las joyas. Además, era extranjera. Sí, dijo un par de frases que me sonaron a italiano. Hola, esa es una cosa bastante concreta. Ramírez, acompaña a la señorita a espectáculos. Si es un artista que tiene permiso de trabajo, estará censada. Con mil amores. Por aquí, señorita. Ya tiene la medicina. Está bien, salid y esperad fuera. Vamos. Lástima lo de Juan. Me preocupa. Es tan joven, cualquiera sabe cómo puede reaccionar. ¿Podrá tomar el avión? Había que extraer la bala y ella no se atrevió a hacerlo. Un verdadero contratiempo. Un asunto feo, ¿verdad? Y la muchacha, ha sido una imprudencia traerla aquí. Una verdadera imprudencia. Si pudiera quedarme, me ocuparía de Juan. Y de la chica también. Sería tan sencillo. Pero ya es demasiado tarde. No dispongo de tiempo. No piense usted más en eso. Yo me encargo de ellos. Gracias, me quita un gran peso de encima. Ah, y otra cosa me preocupa. El dinero que le corresponde a Juan. Si él no puede disfrutarlo, yo... Alguien habrá que lo disfrute. ¿Está usted seguro? Buenas noches, Marini. Buenas noches. Dígame, comisario. No, no ha habido ninguna novedad. Todavía no ha aparecido el dueño del coche. Sí, seguimos a la espera. Ayúdame. Vámonos de aquí. No puedes. ¿Dónde quieres ir? Quiero escapar de ellos. Acabar de una vez. Entregarme a la policía. Calla. Que no te oigan decir eso. Si saben que quieres entregarte... Pero, ¿por qué han de saberlo? Ayúdame, Lina. Espera, Juan. Escucha. He de decirte algo. Les oí hablar de ti, de mí, y tengo miedo. ¿Miedo? ¿Cómo les provoques? ¿Qué dices? No se atreverán. Dame mi pistola, porque como se atreven... No la tienes, se te cayó afuera. Serénate, Juan.
En estos momentos necesitamos mucha serenidad. Oye, si pudiera salir, avisaría a la policía. Tengo un plan que quizá pueda dar resultado. Con el pretexto de comprarte otra medicina, porque esa que han traído no vale. Te dejarán. Como no sospechan nada, creo que sí. Bueno, ahí os quedáis. Yo me largo. No aguanto más. ¿Y de aquello de irnos juntos qué? Ya te lo dije, que cada cual se las apañe como pueda. Pero hombre, me vas a dejar tirado como una colilla. Quieta. Estos juguetes no son aptos para menores. Juan está peor. La medicina que me trajo el chofer no me sirve. Necesito otra urgente. ¿Debo creerlo? Ah, claro, se me olvidaba. Estás preocupada por él. Anda. Es simple precaución, ¿verdad, Jaime? Lo hago para que a nadie se le ocurra salir a dar el chivatazo. ¿Por qué habría de hacerlo? Lo que hayan hecho ustedes no me importa. Me importa solo Juan. Y Juan está grave. Necesita ayuda y pronto. Anda, acompáñala tú, Jaime, a que compre todo lo que le haga falta. ¿Que yo la...? Vamos, hombre, lo siento, pero tengo mucha prisa. Entonces ve tú, Bonnie. ¿Y mientras yo esté fuera, qué? Ni yo ni Jaime nos moveremos hasta que vuelvas. ¿Qué temes, Bonnie? ¿Por tus billetes? No seas estúpido. Nada te costaría vengarte yendo a cantar a la policía. Vamos, niña. Oye, no intentes jugárnosla. Piensa que Juan se queda arriba y pagaría por ti. Sal. Oiga, amigo. ¿Qué? Aquí la joven es enfermera. Mire. Yo creo que con un poco de buena voluntad, una enfermera es igual que un médico. No, no, le diré a usted. Más guapa que un médico, ¿no? Además, es una obra de caridad. Piense usted en el enfermo. ¿Qué tiene? Un cólico nefrítico. Caray, pobre hombre. Usted no sabe cómo está, en un grito. Lo creo, si el cálculo es grande. Calcule. ¿Cómo? Que calcule el total, en un momento estoy aquí con la receta. Son 110. Cobre. Usted me trae la receta, ¿verdad? Volando, cogeré un avión para venir más rápido. Amigo, tiene usted buen humor, ¿eh? Y prisa. ¿Eh? ¡Eh! ¡Oiga! Mira que soy imbécil. Pero... 9-1... Policía al habla, dígame. Sí. Sí, sí, estoy tomando nota. Un momento. Continúe. Bien, ya lo tengo todo. Es para el comisario Herrera. Enseguida se lo paso. Pidieron una medicina para un enfermo con cólico nefrítico, pero se llevaron algo adecuado para una lesión con hemorragia. Una joven y un tipo castizo. Oiga, Poncela, el empleado del surtidor dijo que en el coche TTX iba también una joven. Sí, y el TTX está aparcado en la Plaza de España. A que nos estamos encarrilando. ¡Arre antes de que nos cojan! No pierdas los estribos, no saben que estamos aquí, no pueden venir. ¿Qué ha ocurrido? Es que ella se ha ido de la lengua. No he debido confiarme. Como me hayas traicionado, Bonnie, te aseguro que te mato. No lo he perdido de vista ni un momento. No ha podido decir nada. Entonces lo de la gasolinera sería verdad. Conocían el coche. Si dejas que te gane el pánico, estás perdido. Piensa un poco. Si ellos supieran que estamos aquí, ya habrían subido. La culpa de lo que está sucediendo es de Jaime por querer marcharse con su coche. ¡Si se hubiera quedado! ¿Y ahora qué es lo que sucede? Buenas noches. Buenas noches. Vaya, vaya. Tranquilícese, hombre. Veamos, ¿dónde están esas etiquetas? Aquí las tiene usted. Me di cuenta al comprobarlas. Pero qué idiota he sido. Claro, como ya me dijo que era enfermera. Y el tipo que la acompañaba dice que hablaba muy en chuleta. Sí, era, vamos, a mí me pareció como un chulo de esos de los barrios bajos. ¿Conoce a este tipo? Este, segurísimo que sí. Vaya, vamos ganando terreno. Fíjese en este otro. No estaría en la puerta. En la puerta no había nadie. Oiga, a este tipo sí que le conozco yo. Ah, claro que sí, que le conozco. Vino ayer, sí, ayer.
Me dijo que se había comprado una moto. Como me hizo gracia, por eso me acuerdo. Se llevó media tienda. Un individuo que tenía algo raro. Parecía como italiano o sudamericano. Vaya, nunca se aprende lo bastante. Atención H20, póngame con el comisario Herrera, urgente. Señor comisario, un aviso para usted. Diga. Don Manuel, estamos persiguiendo al coche TTX en las afueras de Madrid. Señor comisario, está mal herido, no creo que dure mucho. Enseguida estoy con ustedes. Poncela, en cuanto lleguen los refuerzos, acordone todo el sector. Sí, señor. Y mucho cuidado. Aquí lo espero. ¡Ahora! ¡El camino está libre! ¡Vamos! ¡Juan! ¡No podemos dejar a Juan! No te preocupes, yo me encargo de él. Por la parte de allá. Ustedes vengan conmigo. Ustedes dos quédense aquí. Oiga, H20, control. Póngame con el aeropuerto de Barajas. La compañía Viaco anuncio de paz de soporte al pesar Sanjarmín, destinación Cuisera. Don Emilio Prados. ¿Me buscaban, señores? Tenemos orden de detención contra usted. ¿Será un error? No, señor, no. De ningún modo. Acompáñenos. ¿No ha hecho resistencia? Mejor así. Sí, naturalmente. Llévenlo a la brigada. Don Manuel. Luego. ¿Qué hay? Con el descuidero no hay nada que hacer. Los dos jóvenes están acribillados, pero... ¿Hay esperanzas? Pocas, pero las hay. Está bien. Bien, señores. Nos queda por resolver una papeleta. Encontrar al tipo que ha sido capaz de hacer esto. Sabemos quién es. Estas son sus fotografías. Un criminal sin escrúpulos. A saber dónde estará ahora. Gracias, señor. Despierta, Gabriel, que la mañana tiene un cielo muy azul. Cariño mío, despierta.
despierta Gaby Moore. Y muy bajito como en Grecia te dije, dulce amor mío, despierta pronto. ¿Está completamente seguro? No es lo mismo ver a una mujer en la calle que aquí maquillada. Sí, es la misma. Ahora lo veremos. Por esta tarde he terminado. ¿Quieres que cenemos juntos? Hasta la otra función nos queda tiempo. No puedo, salgo en avión dentro de media hora. ¿De viaje? ¿Por qué? Por negocios. Escucha, ¿por qué no vienes conmigo? Tengo dinero, mucho dinero. Lo bastante como para que no tengas necesidad de volver a trabajar en un sitio como este. ¿Qué me contestas, Norma? ¿Quién es? Señorita Norma, por favor. ¿Puede atenderme un momento? Abre. Policía, ¿podemos pasar? ¿Qué desea? Es ella, es la misma. ¿Pero qué pasa? ¿Qué buscan ustedes? ¿Estuvo usted en la joyería Pereira anteayer? No. Seguramente debe tratarse de una confusión. Es algo muy serio. Se ha cometido un atraco. ¿Usted no sospechará que haya sido yo? No, usted no, pero... Está mintiendo. Mire esto. Es uno de los broches que robaron. Ella misma lo eligió cuando estuvo en la tienda. Entonces, ¿puede explicarme cómo tiene ese broche? Las manos en alto, palomos. La señorita tiene razón, pero de nada va a serviros. ¡Quieta! Vamos. Abre el pico. Venía solo este contigo, hay más polis ahí fuera esperando. Nosotros solos. Esto ya simplifica las cosas. Buenas noches, Serrano. ¿Algo nuevo? Buenas noches, señor comisario. Nosotros no hemos notado nada anormal. Por aquí, háganme el favor. Cierra la puerta con llave. Ponme la llave en el bolsillo. Tú ve bajando. ¿Está seguro de que no ha habido nada extraño? Nada, señor comisario. El público acaba de marcharse. Y el personal también. Si algo hubiéramos notado, habríamos avisado al inspector de servicio. Llévenos al camerino de San Por aquí, señor comisario. ¿Por qué se le habrá ocurrido a Ramírez venir solo? No sé. ¡No den un paso más! ¡Quietos! ¿Me escucha, comisario? Voy a salir de aquí y usted me dejará el paso libre. No te hagas ilusiones, Marini. No podrás escapar. ¿Lo cree de veras, comisario? Ni usted ni los suyos tienen una coraza como la mía. Pero... Eres un cobarde. No es de hombres ocultarse detrás de mujeres. ¿Y por qué no, si está en juego la vida? Dispare si quiere, comisario. Ellas caerán antes que yo. Usted sabe que son inocentes. Le propongo un trato. Salgan todos a la calle y sitúense en la acera de enfrente. Con las manos vacías, que yo las pueda ver bien. Cuando yo haya salido, entonces las soltaré a ellas. Su libertad a cambio de la mía. Pero si lo que usted prefiere es el tiroteo, recuerde bien, comisario, que mis tres últimas balas serán para nosotros tres. Tú no serás capaz de... ¡Cuidado! Matará a esas dos mujeres. Hay que ir por él, caiga quien caiga. Quietos. Ese trato repugnante. Si se acepta, ¿quién garantiza que no las matará de todos modos? No sigan cuchicheando y dejen de pensarlo ya. No crean que así podrán ganar tiempo y hacer que vengan más policías. Si yo no puedo salir de aquí, mucho menos aún podrán salir ellas. En fin, es cosa de aceptar. No. Sí, aunque sea lo que me expongo. Pero no tengo opción. No puedo sacrificarlas a sangre fría. ¡Acepto, Marini! Trato hecho. Ahora enciendan todas las luces. Quiero tener la seguridad de que no me engañan. Encienda. Enseguida, sí, señor. Y ustedes vayan saliendo. A la orden, don Manuel. Serrano, he concebido un plan. ¿Quiere ayudarme? Mándeme, comisario. Salga antes que nosotros. Tome un taxi. Sustituya al chofer y aparque cerca de la puerta con la luz verde. ¿Usted cree? No tiene coche. ¿Cómo supone que podrá escapar? Hay 99 probabilidades de que lo tome. Nosotros le seguiremos. No se exponga inútilmente. Limítese a llevarle donde le diga. Quiero saber dónde se esconde. Suerte, muchacho. Gracias. Ya está, Marini. Pero recuerda, cuando salgas contaré hasta 20. Y si entonces no has escapado, caerás aunque ellas caigan contigo. Deprisa.
Sí. ¿Quién es? Y ahora ven por ella, si te atreves. Hombre Ramírez, ¿de dónde ha salido tan a tiempo? Me asomé a la ventana a tomar un poco de aire fresco. Fue un golpe brutal. ¿Qué estás haciendo? Ya le contaré. Cuando vi lo que pasaba, no lo pensé más y... Buen servicio. Gracias, don Manuel. Buen muchacho. Promete. Vaya si promete.